A criterio de Tamara Vargas, del equipo nacional de jóvenes de C por L, la participación de la mujer en cargos públicos en un futuro gobierno es crucial, pero hace falta más interés y preparación de este género. Se ven organizaciones y puestos públicos donde no se ve a la mujer como protagonista. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un problema de falta de educación que se ha visto, donde la mujer ocupa mayormente un rol de familia o de cabeza de familia y no está preparándose para ocupar esos espacios importantes en organizaciones públicas o privadas. Entonces ahí el problema es en la educación y en las políticas públicas que tenga un futuro gobierno. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo muy puntual, es el permiso de lactancia o de maternidad que deben de tener las mujeres. Otra cosa es tener centros donde las mujeres puedan dejar a sus hijos para que ellas puedan continuar con su preparación, porque no vamos a detener los nacimientos de los bebés o que puedan ellas formar una familia. Ya, entonces debe de haber esos espacios y también la promoción de que las mujeres puedan capacitarse para ocupar esos espacios y no como está funcionando ahora, que hay una camisa de fuerza donde la ley te dice 50 y 50 para ocupar espacios públicos, pero realmente ¿cómo están funcionando esos espacios públicos? También la opositora considera que las mujeres no solo deben enfocarse en el trabajo dentro de las organizaciones feministas, sin perder de vista la importancia que éste tiene. El sector femenino se ha ido más a otras agendas en pro de los movimientos feministas y no realmente a la cabeza del problema. Entonces se nos ha visto un poco mal en ese sentido y ha abarcado un poco a las mujeres que no estamos un poco de acuerdo con esa agenda. Entonces es algo que definitivamente hay que trabajar, pero todo parte, como te decía, de la parte del estudio, de que conozcamos, de que nosotros como nicaragüenses, no solo como mujeres, tengamos el compromiso de dar esa batalla cultural que es necesaria. Otros países lo están dando, nosotros apenas lo estamos empezando. Y qué te digo, ya podemos hablar ahora de temas de historia, de temas de ideologías, de temas de estudio, de temas de análisis. Entonces sí es un reto para nosotras las mujeres, pero no es algo que te diga que es inalcanzable. Noticias 12, Anduriña Ortiz.